Ok, vamos a escarbar un poco en lo que es Saleshoo en este sitio web, que es este directorio que tiene un montón de dropshippers y de wholesales. Y vamos a determinar si realmente vale la pena comprar este directorio o no. Vamos a buscar productos. Una vez que creamos nuestra cuenta, nos va a llevar a esta página donde podemos buscar productos a través del laboratorio o a través del directorio. En este caso yo voy a hacer el directorio. Si nos fijamos, tienen un montón de categorías, como por ejemplo de adulto, de industrial, computadores, de belleza, de mascotas, cámaras, juguetes, deporte, etc. Te sugieren algunas compañías y por ejemplo tomemos esta. Novatech Wholesale. ¿Qué es lo que es Novatech? Es una compañía que está en Estados Unidos y hace dropshipping y wholesale. Ahora, si uno quiere contactar a esta compañía, uno va aquí donde dice Contact Supplier y ya está el correo directo, el correo ya está listo, está creado. ¿Cómo enviamos los correos? Vamos acá a la derecha arriba y hacemos clic donde dice Message Template, que son templates que están ya precreados para ti. Y dicen, por ejemplo, dropshipping. Si queremos contactarlo con una consulta en general, ya está todo acá. Y una vez que está completo, haces clic donde dice Send Message y se envía. Y ellos van a recibir tu correo y te van a responder. Ahora, el sitio web. Este es Novatech Wholesale. ¿Qué es lo que venden ellos? Tienen un montón de productos de artes, belleza, casa, hogar. Tienen un montón, joyas para mascota, etc. Ahora, si te fijas acá, dice que recién comenzaron con un programa de dropshipping. Tienes que ir a donde dice dropshippingtown.com. Hacemos clic donde y acá está el sitio web. Dice acceso inmediato a 100 millones de productos diarios listos para ser enviado el mismo día. Provee de productos y herramientas para hacer dinero en eBay, Ready to Launch, Website, Bonanza, Shopify, BigCommerce, Saleshoo, Amazon. Pero bueno, vamos a buscar básicamente productos. Veamos si realmente estos vale la pena pagar o no. Por ejemplo, si vamos a los productos que tienen acá. Antigüedades, Tools, Garden, Pet Supply, Sporting Goods. Están buenos productos. Mira, guantes, Everlast. No se puede crear una tienda completa con estos productos. Cámaras y fotos. Binoculares. Sigamos a ver. ¿Qué otros productos tienen? Cámaras de video. Como pueden ver, son productos de marca Canon, etc. ¿Qué más? ¿Qué otros productos tienen? Video games. A ver los video games. Consolas. Juegos. Call of Duty. DJ Hero. Xbox. Xbox. A ver qué es lo que es en clothing. Esta máscara. Tomemos cualquiera. Tomemos este. Este guante. Por ejemplo, este guante nos cuesta $11.43. Se llama Mizumo Therma Grips. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar el título y vamos a ir a eBay y vamos a pegar el título. Veamos si alguien lo está vendiendo. Aquí hay tres resultados. Se vende $24, $22, $26. Digamos que lo vamos a vender a $24. ¿Ok? Acá, a nuestro costo es de $11.43. Lo que vamos a hacer para calcular si nuestro producto tiene utilidad, podemos tener algún beneficio, podemos hacer dinero con este producto. Vamos a Google y buscamos eBay Profit Calculator. Pero a mí me gusta usar esta. Por ejemplo, aquí te pregunta sold price, precio de venta, está $24.15. Pongámoslo $24. Nosotros lo vamos a vender a $24. El costo del producto es de 11.43. Te están pidiendo también el costo de envío. Veamos cuánto nos va a salir enviar este producto. Y vamos a pretender que lo vamos a comprar. Vamos a poner nuestra dirección. La mejor opción es $4.99. Ok. So, tomamos este precio. Y lo ponemos acá. Lo pegamos. $4.99 va a ser nuestro costo de shipping o de envío. Ahora ya tenemos el precio de venta. El precio de costo. Más precio de envío. Ahora te está preguntando. ¿Tiene una tienda en eBay? Yo sí tengo una tienda, es la básica. ¿Eres top rated seller? No. ¿Eres un international sell? Aquí tenéis que poner si eres un vendedor internacional o no. En este caso yo lo voy a poner no. Y te pregunta en qué categoría está este producto. Esto está en la categoría de clothing shoes. Clothing. Vamos acá, clothing, acá, en esta categoría, clothing shoes. Y vamos a calcular cuánto vamos a tener de ganancia. eBay va a tomar este dinero, que es básicamente 9.15% de tu venta. Y PayPal, $1 y eBay va a tomar $2.2. En resumen, si vendemos este producto a $24, que es lo que están vendiendo acá, vamos a tener una utilidad de
$4.38. $4.38. Ok, vamos a seguir viendo otros productos de Novatek. Vamos a ir a nuestra área de Dropshipping Town y vamos a buscar otros productos. Veamos, Pet Supplies, juguetes y hobbies. Tomemos, a ver, algún producto acá. Tomemos este. Es un 1958 Chevrolet Apache Flatside Pickup Truck Black. Entonces copiamos el título. Vamos a eBay y vemos cuánto lo están vendiendo. Hay muchas personas vendiendo este producto, lo cual es bueno. Están vendiendo en 31.67 en $30. A nosotros nos cuesta $22.79. Supongamos que lo vamos a vender en $30. Si lo vendiéramos a $30, eBay toma $2.75. Y PayPal toma $1.17. Y nuestro total profit o ganancia va a ser menos $1.70. ¿Qué quiere decir esto? Que este producto en particular no es recomendable venderlo. Para nada. Bueno, así como ves, hay un montón de productos. Y de empresas. Más que nada, este directorio de Holtz de SalesWho tiene una cantidad de empresas que están en Estados Unidos. Opciones de dropshipping. Por ahora te quería dejar hasta acá. Y nos vemos en el siguiente video. Que estés bien. ¡Chau!